Bueno, might se puede traducir como a lo mejor. I might go to the cinema. A lo mejor voy al cine. She might pass the exam. A lo mejor pasa el examen, although she has to study harder. Aunque ella tiene que estudiar más duro. Lo contrario. You might not go to the cinema. If you keep on misbehaving. Niño, como siga portándote mal, vaya al cine, ¿eh? Es que hay que traducirlo a tu idioma, andaluz. A lo mejor no vas al cine, ¿eh? Que no vaya al cine, niño. Misbehaving. Comportándote mal. I may, puede que yo estudie chemistry. Por ejemplo, dice que might se usa igual que might, ¿vale? ¿Por qué digo yo que es ojalá? May the force be with you. Ojalá la fuerza esté contigo. Pueda, yo lo traducí como pueda ser es ojalá. Oka, fácil, fácil. Entonces, pim, pam, pim, Y también se utiliza como a lo mejor, ¿no? sí, no, es que para mí, para traducirlo, para que yo lo entienda, es a lo mejor. Can y could. Can y could. If only I could. ¿Tú solamente utilizas el pasado? En pasado y cuando quieres ser muy educado. Can y could. El can se usa como habilidad o posibilidad. I can fly. Puedo volar. Puedo volar. I can fly. O no posibilidad. No saber. I can't swim. No significa que no puedas nadar porque tienes las manos atadas a la espalda. Sino que no puedes nadar porque no sabes nadar. I can't swim. O para pedir algo. Can you reach me the sal? ¿Me alcanzas la sal? O para preguntar. Can you hear me? Y yo. Eso en malagueño es y yo. Yo. ¿Está ahí o no? Can you hear me? Y el pasado también se puede usar para cosas que yo no podía hacer. I couldn't swim. But now I can. Because I have learned. ¿Por qué? Porque aprendí, Oquillo. No podía nadar, pero ahora yo puedo porque he aprendido. Last night couldn't sleep. I couldn't sleep. Dos copas.
There was a lot of noise. I couldn't sleep. Could you? Muy educado. Could you? Give me the book. Please. Please. Could you give me the book? Would you be so kind to give me the book? ¡Woo! Y aquí viene la gorda.